Sebastián, sí, han llegado Hola. hartas preguntas, así que por eso me demoré un poco porque estamos aquí revisándolas para ver cómo partimos. Es harta información la que le diste a la gente, así que están con hartas preguntas también. Y algunas preguntas que hemos ido respondiendo en directo, pero también sería bueno que tú le comentaras a la gente porque preguntan acerca de si va a estar disponible la grabación de este video y si también si van a estar disponibles los slides. Perfecto, sí, la grabación va a estar disponible. Estamos subiendo las presentaciones durante el mismo día o al otro día. Se están subiendo a nuestro canal de YouTube, así que va a estar disponible si se meten a YouTube y buscan Plan BIM. Suscríbanse a nuestro canal. Ahí hay una lista de reproducción que se muestran todas las presentaciones, todas las charlas que hemos dado de estas tardes de BIM. Esta ya es la tercera. Y la presentación también, se están subiendo las presentaciones a nuestra página web. Eso nos toma un poco más de tiempo, pero dentro de el apartado de documentos hay una sección de presentaciones y ahí se están subiendo las presentaciones en PDF de esta charla y las otras también. Perfecto, entonces vamos con la pregunta de Paulina, que la vamos a responder más en detalle probablemente la próxima semana. Paulina Calvo pregunta, pero de todas maneras para que igual algo puedas mencionar de esto, Paulina Calvo pregunta, hola, ¿por qué el estándar BIM no es una norma? Ah, muy buena pregunta. A ver, una norma, en este caso, pasa por distintos elementos técnicos de aprobación y genera una serie de trabas con respecto al momento de implementación y al nivel de madurez que tiene la industria. Si el estándar BIM para proyectos públicos hoy día pasa a ser una norma de algún ministerio o en este caso del Ministerio de Vivienda, que sea una exigencia obligatoria de un momento a otro, las empresas no van a estar preparadas para este cambio. Y es por eso que el estándar BIM para proyectos públicos se incorporó, al igual que lo hacen las ISO, se incorporan como un requisito dentro de una licitación pública donde las distintas partes, el solicitante y el proveedor, aceptan un contrato donde se va a ser requerido. Para poder trabajar una norma, esto toma muchos años, mucho más de los que nos tomó hacer el estándar BIM para proyectos públicos. Hay que recordar que el estándar BIM nos tomó, nosotros partimos haciendo el desarrollo desde el 2017 y 2018, y esto lo hace muy complejo, ¿no es cierto?, el trabajar con las instituciones adecuadas para poder desarrollar una norma. Y siendo que en algún momento, en alguna charla, un ministro y también la directora general de Obras Públicas dijeron que el estándar BIM para proyectos públicos iba a ser norma, esto sí que llega a ser así, nos encantaría, pero va a tomar varios años. Y la idea es que es no generar nuevas brechas para que las empresas se vayan incorporando, sino que esto vaya siendo de una manera paulatina, de una manera consensuada, donde ciertos proyectos van a ir requiriendo BIM y por supuesto que la industria lo vaya adoptando. Ya nosotros estamos muy contentos porque ya hemos visto que muchas empresas privadas están adoptando el estándar BIM para proyectos públicos de manera, ¿cómo se puede decir? Sin presión, ¿no es cierto? Completamente por iniciativa propia, están desarrollando sus proyectos con el estándar BIM y BIM para proyectos públicos. Perfecto. Después tenemos una pregunta de Adrián Quirós que dice, no me podía perder la presentación de hoy, son excelentes. Gracias, Adrián. Gracias, Él Adrián. dice, en la reciente traducción que realizó Chile a la norma ISO BIM, ¿se realizó textualmente o realizaron algunos cambios de terminología u otro tipo? Y además pregunta él, ¿se realizó o se va a realizar la traducción de las 13 ISO relacionadas con BIM? Gracias, Adrián, por tu pregunta. Nosotros hoy día, dentro del trabajo que estamos haciendo en conjunto con el INN, nosotros somos parte del Comité Espejo. El Comité Espejo, como les decía, es completamente abierto, así que los invito a que participen de esta instancia, las personas que viven en Chile.
Hoy día la norma ISO, la 19650, se hizo la traducción al español y se le hicieron todas las adecuaciones para que estuviera plenamente alineado al estándar BIM para proyectos públicos. Hay una correlación. En este caso, el Appointing Party, su traducción, y es parte de lo que estamos en conversaciones también con el INN, va a estar como solicitante, ¿no es cierto? El EIR, el Exchange Information Requirement, está como solicitud de información. Eso está correlacionado, directamente correlacionado. Y hoy día están ya traducidas al español y son normas chilenas, está la que está ligada a IFD, a la que está ligada al IDM, la 19650, parte 1, parte 2. Se espera poder trabajar la norma IFC, que es la más larga porque son solamente datos, y estamos trabajando en otra serie de normas ISO que están ligadas a BIM que van a ir siendo traducidas al español para ser normas chilenas. Así que esa información también se las podemos dar, la podemos dejar disponible, pueden ingresar al INN para ver cuáles son las normas que ya se encuentran disponibles de BIM. Conectando un poco con eso, Nicolás Lee Calci pregunta, ¿cómo las normas ISO respecto al tema, respecto a BIM, están adoptadas dentro del estándar BIM? O sea, igual ya lo contestaste un poco, pero por si acaso quieres sumar algo más para contestarle a Nicolás. Bueno, dentro del estándar BIM para proyectos públicos, permiso, voy a ir a buscar mi estándar, que lo tengo acá. Aquí tengo mi documento. Lo aprovecho también de ocupar como ayuda a memoria, indica en el capítulo 2, indica cuál es la alineación que tiene el estándar con los estándares internacionales. Y ahí se indica, y lo voy a leer textual, el presente estándar se alinea con los requerimientos mínimos para el intercambio de información BIM establecido en los diferentes estándares internacionales. A su vez, incorpora mayor detalle respecto de cómo debe ser entregada la información a través de la definición de, por ejemplo, nivel de información, tipos de información, usos BIM, etc. Todas estas definiciones están basadas en estándares y convenciones internacionales que se referencian en cada uno de los puntos correspondientes. Y hay una tabla, que es la tabla 1, que habla sobre los estándares internacionales relacionados y están en su base tecnológica, en la base general y también en los conceptos. Está completamente relacionado y basado en esos estándares, por lo tanto, se indica dentro del estándar BIM para proyectos públicos cuáles son las referencias que se utilizan y cuál es el paraguas que se utiliza, que son estas normas ISO y otros estándares más asociados. Perfecto. Después hay dos preguntas parecidas de dos personas, así que te las voy a hacer juntas. Álvaro P. pregunta, ¿qué sistema...? No. Perdón, me confundí. No, te voy a hacer una... aquí ya la encontré, perdón. Álvaro P. pregunta, ¿qué sistemas de clasificación recomienda o usa Plan BIM en la implementación? OmniClass, Master Format, uno propio, etcétera. Y Rafael Pava también pregunta lo mismo, o pregunta algo similar. ¿Cómo se vinculan los sistemas de clasificación, OmniClass o UniClass, dentro de la ISO 19650? Dice, tengo entendido que OmniClass representa una ISO que es la 12.062. Es una buena pregunta. Lo que pasa es que, primero, nosotros como Plan BIM no promocionamos ningún sistema de clasificación en particular. Lo que sí hemos transmitido siempre es que si se utiliza un sistema de clasificación, este sistema de clasificación, y en general todos los sistemas de clasificación internacionales, que estén basados en la norma 12.006 parte 2. Que es lo que indicaba ahí, no me acuerdo su nombre, que estaba indicando en la última pregunta. Las normas... Rafael indica que OmniClass está basada en la 12.062. Eso es correcto, pero en este caso hay otras normas como UniClass del Reino Unido, que también está basada en ese sistema de clasificación, y en este caso UniFormat también está basada en esa norma ISO. ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas de clasificación hoy día? Que hay sistemas de clasificación que son jerárquicos, o sea, que hablan de partidas, ¿no es cierto? Y otros que son en base a fases, que hablan de la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de operación, o todas ellas en su conjunto. La norma ISO recomienda, y esto es una recomendación en general, no tan solo por el tema de BIM, y eso es sumamente importante, el sistema de clasificación es importante desde hace mucho tiempo antes que existiera BIM, porque ayuda y
permite estructurar la información y generar una estandarización de cómo va a ser entregada cierta información. Y para eso es clave. Los sistemas de clasificación son clave y son, son requeridos. En este caso, si ustedes leen la norma ISO 19650 y leen todas las otras normas ligadas a BIM, se dan cuenta que los sistemas de clasificación son la base. Es muy importante iniciar un proyecto de esta manera porque en la etapa de diseño de la información esto va a permitir gestionar de mejor manera la información, en la etapa de construcción y también en la etapa de operación. Incluso COBE, que es un estándar para la etapa que recopila toda la información durante todo el ciclo de vida para la operación, también indica que es muy, muy importante utilizar un sistema de clasificación. Pero en general lo importante es que el sistema de clasificación que se utilice esté basado en la 12.062. Perfecto. Hay una pregunta aquí que no entiendo muy bien, porque tiene altas preguntas, pero sería bueno que la usemos para explicar algo, Seba. Así que básicamente Pilar Moya está preguntando acerca del estándar, si se vende. No sé si está hablando del estándar de BIM para proyectos públicos o de las normas ISO o NSH, pero igual sería bueno que tú mencionaras sobre los dos, porque ella pregunta si se venden, cómo se pueden conseguir. Perfecto. Bueno, lo primero que les quiero contar es que el estándar BIM para proyectos públicos desarrollado por Plan BIM en conjunto con una mesa multisectorial es completamente gratuito y lo pueden descargar desde nuestra página web, planbim.cl. Se van a documentos y ahí está el estándar BIM para proyectos públicos descargable. Está descargable en baja resolución, en alta resolución, por hojas y en formato apaisado para las tablas. Y también está disponible en inglés y en portugués. El estándar BIM para proyectos públicos es completamente gratuito. Las normas ISO son pagadas y las normas ISO se compran directamente desde la página www.iso.org, si no me equivoco, que es la página web de la ISO. Estas normas se compran y son en inglés, están disponibles a través de una página web, y todas las normas ISO que ya pasaron a ser norma chilena, como la 19.650, que es la que acabamos de ver, como la de IFD y el IDM, también la pueden comprar a través del INN, el INN también las vende. Ahora, como recomendación, solo decirles es que son más baratas comprarlas dentro del INN que desde la ISO, por alguna razón que no sabemos, pero los invito a que las quieran comprar por ahí. Pero el estándar BIM para proyectos públicos es completamente gratuito. Súper. Acá preguntan, ahí siguen y siguen llegando preguntas, y no las vamos a poder responder todas, es posible. Yo miro y me doy vuelta y hay tres más, y me doy vuelta y hay cinco más. Pero vamos a tratar. Preguntan acá. O sea, tenemos 53 preguntas. Sí. Más algunas que ya fuimos contestando por escrito. Sí. Preguntan aquí, Sebastián Pizarro pregunta, dice, hola, saludos a todos. ¿El estudio de la ISO 19650 significaría un aumento de nuestra madurez BIM como empresa o el estándar BIM sería suficiente para un primer intento de implementación BIM? Muy buena pregunta. Nosotros como Plan BIM creemos que es el estándar BIM para proyectos públicos es un documento mucho más didáctico, y ese fue el espíritu con el cual se creó, que permitiría que una empresa con bajo conocimiento de BIM pueda adoptar e ir aumentando su nivel de madurez. Esto, como recomendación, y sabemos que viene desde muy cerca la recomendación, porque nosotros hicimos el documento en conjunto con la mesa, pero creemos que la norma ISO, la 19650, necesita ya entender cierta terminología, necesitan tener un equipo interno que tenga ciertas competencias para poder empezar a estudiar esta norma. Son normas que dan por sentado muchos, muchos elementos de países que ya llevan trabajando muchos años, como el Reino Unido, que finalmente es un país que trabaja y ha trabajado toda la vida con estándares, en base a gestión de información y sobre todo ligado a la construcción. Entonces, la recomendación sería dos cosas. Una, lean el documento del estándar BIM para proyectos públicos, es un documento que está en español, es un documento que fue construido de manera bastante didáctica y, por supuesto, está armado por capítulos, por lo tanto, va a permitir, si es que no entran a los anexos, a llegar a información bastante general con respecto a la implementación de BIM. Y lo segundo, que fue parte de la charla de la semana pasada, es que ingresen a MiBIM,
que es la matriz de implementación BIM que desarrollamos, que es una plataforma que le permite a las organizaciones entender cuáles son los pasos que tiene que llevar a cabo una organización para implementar BIM, y de esa manera van a poder medir cómo está la implementación, y si es que no tienen una implementación, cuáles son las cosas que tienen que realizar para poder realizar una implementación. Así que con estos dos instrumentos que son claves, les va a ayudar muchísimo para poder después llegar a la norma ISO. Luego hay varias preguntas, Sebastián, acerca de certificación. Si va a haber una certificación ISO 19650, si se va a pedir, si es necesaria. Mira, por el lado nuestro siempre hemos trabajado y siempre hemos intentado de que el sector o la industria no tenga más brechas para la incorporación de BIM y para la implementación de BIM. Es por esto que hemos trabajado y trabajamos muy fuertemente para que el estándar BIM para proyectos públicos fuese un documento gratuito, para que no fuese una brecha más para el acceso. Hemos trabajado fuertemente con las instituciones públicas justamente para eso, para que hoy día no se pidan certificaciones cuando el nivel de madurez de las organizaciones es muy baja. Hay que recordar que el certificarse a través de esta norma, hoy día significa un gran esfuerzo por parte de una organización. Es un esfuerzo que una empresa hoy día, con el nivel que existe en Chile, le va a tomar mucho tiempo y muchos recursos. Y es por eso que hoy día, el día de hoy, nosotros no hemos planteado el que las empresas tengan una certificación. Ahora, sí es importante recordar de que cada empresa es libre de hacer lo que estime, y obviamente nosotros creemos que antes de eso hay otras normas que son importantes también de implementar, como lo veíamos y que hace referencia también a esta norma ISO, que una empresa al menos debiese contar con una certificación o con la implementación de la norma ISO 9001. Si una empresa no tiene eso implementado, difícilmente va a poder lograr tener una certificación por esta otra norma. Super, con eso contestamos varias preguntas que están llegando. Igual que han llegado un par de preguntas, una de Luis Rodríguez y otra es de, se me perdió, está un poco más arriba, pero preguntas de otro país que dicen, Luis dice, ¿el estándar BIM para proyectos públicos podría adoptarse en cualquier país de la región? ¿Cuáles serían las principales barreras? Y había otra persona, que en este minuto no encontró la pregunta, pero lo preguntó también, que también de otro país, que si se quisiera implementar el estándar BIM, se habría que pedir permisos específicos. Perfecto. El estándar BIM para proyectos públicos fue creado en Chile en base a una mesa multisectorial donde participó el sector público, el sector privado, la academia. Nosotros como Plan BIM fuimos los articuladores de este documento y está planteado para los proyectos públicos en primer lugar por un tema finalmente administrativo y de excusa finalmente para poder tener un documento, pero es un documento que perfectamente puede ser utilizado para los proyectos privados. Eso por primera instancia. En segundo lugar, a nosotros como Plan BIM nos encantaría de que este documento sea un documento utilizado dentro de la industria nacional y por supuesto de manera internacional. Para nosotros es un orgullo de que los países vean valor y que personas en otros países vean valor en la utilización del estándar. Nosotros hemos hecho este documento entendiendo cuál es la bajada y cómo se alinea este documento a una serie de documentos internacionales que ya existen, que son complejos de entender muchas veces, que generan más trabas de acceso, y es por eso que el documento para nosotros es, como les decía, es completamente un honor que lo utilicen en otros países y puede ser utilizado. Obviamente, este documento para poder ser utilizado tiene que tener ciertas adaptaciones dependiendo de las idiosincrasias y también de la jerga de cada país. Obviamente hay palabras utilizadas acá que están basadas en terminología de Chile y fue parte de lo que se trabajó en la mesa multisectorial que desarrollamos durante un año para el desarrollo de este documento. Ahora, para poder utilizar el documento, hoy día el documento tiene una,
una licencia de Creative Commons, por lo tanto debe ser utilizada en base a ciertas referencias que son obligatorias. El documento debe ser referenciado de cierta forma para poder ser utilizado, y si algún país lo necesita o quiere incorporar, o alguna institución en particular, por supuesto nos puede escribir a info@planbim.cl para hacernos las consultas. Ya hemos tenido algunas consultas de algunas partes de Latinoamérica para esta utilización, y por supuesto nos reunimos y les contamos un poco cuáles son las formas de hacer las referencias y algunos otros elementos que puedan ser necesarios. No te escucho, Caro. Perdón. Decía que vamos a hacer dos o tres preguntas más en honor al tiempo. Así que la próxima pregunta es de Marcelo González. Él dice, pertenezco al sector minero. Con mis colegas vemos y compartimos que Codelco tiene un estándar BIM un poco separado de lo que es el de Plan BIM. ¿Es solo idea nuestra? De ser afirmativo, en el futuro, ¿eso va a converger? Si ¿Sí puedes contestar esta pregunta, eso. Sí, nosotros, a ver, Codelco hoy día es parte del convenio que tiene Plan BIM, ¿no es cierto? Ellos se sumaron el año, si no me equivoco, el año 2018, a finales del 2018 se sumaron a Plan BIM. Nosotros hemos tenido varias reuniones con ellos. Ellos están realizando una implementación por muchos motivos, ¿no es cierto? Las organizaciones tienen metas y un montón de cosas que tienen que ir cumpliendo. Hemos tenido muchos acercamientos con ellos y ellos han utilizado parte de la información que tenemos, pero no hemos logrado realizar un trabajo conjunto afiatado, pero estamos próximos a iniciarlo. En eso estamos en conversaciones para poder trabajar en conjunto, ver cuáles son los avances que tiene Codelco, que son muchos, y tiene muchos avances muy importantes. Ellos tienen avances que son para nosotros espectaculares, como por ejemplo que trabajan directamente en modelos, ¿no es cierto?, en modelos BIM, a través de una plataforma que se asemeja y ya está alineado a lo que sería el entorno de datos compartidos, el Common Data Environment. Por lo tanto, hay muchas cosas que tenemos que aprender y transmitirnos entre cada una de las partes, así que esperamos justamente poder avanzar en esto. Creo que esta semana o la próxima semana tenemos una reunión justamente con ellos para ver de qué manera vamos a poder trabajar ahí, pero constantemente estamos conversando, o sea, sabemos, entre cada una de las partes sabemos las diferencias e intentamos hacer reuniones para poder entender cuáles son realmente las diferencias que tenemos, pero estamos trabajando para que eso mejore y que estemos completamente alineados. Súper. Preguntan aquí, María Escobar, se dice que el PEB es un documento vivo y puede detallarse en la fase de desarrollo. ¿El PEB en fase de operación debería ser rígido o puede ser flexible? El PEB siempre va a ser flexible. Siempre va a permitir que se vaya ajustando con respecto a las necesidades que tenga en ese momento el proyecto o la operación. Y también en el entendido de que, dependiendo de las modificaciones que vaya teniendo, si estamos en la etapa de operación, y por un motivo de vigencia de licencias de software, nos cambian el ERP o nos cambian el software de gestión de activos, o ya no tenemos un software o un sistema, no sé, Strada para poder gestionar el edificio y lo cambiamos por otra tecnología, eso tiene que volver a incorporarse dentro del plan de ejecución. Si cambiamos a uno de los actores relevantes dentro de la gestión de información dentro del activo, y es una parte importante, es clave dentro del equipo de trabajo, tenemos que actualizar nuevamente el plan de ejecución. Por eso se habla que el documento es un documento vivo. Finalmente, es la hoja de vida del proyecto. Primero, donde planificamos qué es lo que queremos hacer, es nuestra lista de deseos, ¿no es cierto?, qué es lo que queremos hacer, y luego tenemos que ir escribiendo y transcribiendo cada una de las modificaciones que vamos haciendo a esa gestión de información. Y hay aquí una pregunta acerca de... Espera, se me perdió. Un segundo, que se me perdió. En cuanto a... Edgar Cáceres pregunta, en cuanto a plazos, ¿existen fechas a firme de cuándo se va a exigir BIM en proyectos públicos? Sí, exactamente, desde este año, desde el 2020.
Desde este año parten los requerimientos BIM, parte el requerimiento de BIM por parte del sector público. Hoy día ya contamos, en este caso el sector público, cuenta ya con 10 tipologías de proyecto que tienen la solicitud de información BIM, que es este documento que define por qué y para qué se va a pedir BIM dentro de un proyecto. Y ahora dependerá de cada una de las instituciones públicas que cuenta con esos documentos, cuándo lo va a incorporar y cuándo va a requerir BIM dependiendo de los proyectos. Esperamos que este año salgan una serie de proyectos por el lado del Ministerio de Obras Públicas, por el lado del Ministerio de Vivienda y por el lado del Poder Judicial. Obviamente cada uno, nosotros no somos quienes fijamos las fechas ni los plazos, son cada una de las instituciones públicas, pero ya desde este año inicia el requerimiento de BIM de manera estructurada. Hay que recordar de que el Estado ya pedía BIM, ya pide BIM hace muchos años atrás. El cambio que hay hoy día es que se va a requerir BIM en base al estándar BIM para proyectos públicos de una manera ordenada y estructurada. Ya, y aquí la última pregunta, solo porque la conecto con esa, porque creo que ya había dicho que la otra era la última. Andrés Casas pregunta, ¿cuáles han sido las problemáticas que han tenido con las empresas para la aplicación del estándar? Y aquí no sé si podrías mencionar lo que está pasando con algunas de las empresas que nos han contactado para aplicarlo. Sí, nosotros la verdad es que hemos tenido una grata sorpresa por parte del sector privado. Hoy día las empresas privadas son las que nos llaman para decirnos que están aplicando el estándar BIM y tienen dudas sobre cómo aplicarlos, dudas positivas, ¿no es cierto? Siempre viendo cómo mejorar esa aplicación. Hay una serie de empresas, no quiero nombrarlas tampoco para que no se sientan presionado, ¿no es cierto?, por la implementación, pero hay oficinas de ingeniería, tenemos inmobiliarias, oficinas de arquitectura, empresas constructoras, tenemos una serie de empresas que se nos han acercado y la verdad es que hemos tenido una muy buena recepción con respecto a la información. Esto se nota cuando hay una diferencia en el tipo de comentario y en la declaración que tienen las empresas con respecto a la implementación. Cuando había una empresa que lleva implementando BIM durante mucho tiempo, y ha trabajado con el Estado, cuando el Estado le ha requerido BIM y no le ha quedado claro, y ve el estándar BIM para proyectos públicos y ve el nuevo requerimiento que es la solicitud de información BIM, realmente entiende cuál es el valor agregado que hay en este requerimiento, que es un requerimiento ordenado, estructurado, ¿no es cierto? Y que define claramente qué es lo que se busca hacer. Cuando, por el lado privado, cuando hay una empresa que también lleva mucho tiempo investigando y haciendo la implementación de BIM, esto le permite obtener mucho contenido de lecciones aprendidas y pasar por alto mucho tiempo de estudio para poder llegar a hacer un requerimiento nuevamente ordenado y estructurado y además interoperable, que le permita gestionar información. Por lo tanto, hemos tenido una muy buena recepción. Pero hay otro grupo, ¿no es cierto?, de empresas que no están implementando BIM y obviamente el salto es muchísimo, es mucho. Entonces, les cuesta, hay un espacio de este salto, que es subirse a BIM. Y es por eso que los invitamos, nuevamente, conectando con una pregunta anterior, a que lean el estándar BIM para proyectos públicos, a que ingresen a nuestra página web, a www.planbim.cl, y entren a la matriz de implementación BIM, mi BIM, donde ahí podrán ver cuáles son los pasos que tienen que llevar a cabo para poder llegar realizar esta implementación como organización, y eso les va a permitir, de una manera mucho más simple, poder abordar un proyecto a través de esta metodología de trabajo. Perfecto. Solo quería comentar un par de cosas. Las personas que habían preguntado acerca de la norma, porque volvieron a preguntar de la compra del estándar, al parecer querían una copia física del estándar BIM para proyectos públicos. Lamentablemente ese documento no se vende, como le decía Sebastián, está arriba para descarga, pero de todas maneras nosotros cada cierto tiempo hacemos lanzamos algún mini concurso o algún levantamiento de información, y a la gente que participa o sorteamos algunos estándares. Ahora, el tema es que hoy día los estándares están en cuarentena en la oficina de Santiago Centro, así que de hecho hay algunas personas que participaron en un levantamiento de información sobre operación hace como un par de meses atrás, y no les hemos podido entregar sus estándares porque esos están allá y nosotros en otra parte,
Pero estén atentos, los que quieran una copia impresa, igual estén atentos, porque cada cierto tiempo, igual, o sorteamos alguno con algún levantamiento de información, o de alguna manera, igual tenemos algunas copias que podemos entregar. No, nos gusta hacer sorteo. Y también nos estaban tirando las orejas, para no decir que no decimos los retos, nos estaba tirando las orejas aquí Eduardo Maluenda, si no me equivoco, respecto de un error que tenemos. Un pequeño error que hay en la guía, para la gente que se nota que leyó muy bien en la guía rápida de implementación, que falta un círculo en la tabla 5 de Es la correcto. guía de rápida de consulta del estándar. Entonces, lo Es tenemos correcto. claro, Eduardo, muchas gracias, porque ya lo sabíamos, lo tenemos que corregir, ¿no? Así que es un tirón de eso. Así que con eso cerramos Sí. las preguntas y los comentarios. Sí, yo solo quería aquí, porque me apareció ahora en la tabla de preguntas y respuestas, una pregunta de Rodrigo Mercado, que estuvo conectado en otras presentaciones, porque también nos había hecho una pregunta, por eso me acuerdo de su nombre. Si la solicitud de información que mencionamos, que debían 10 tipos, es pública para revisarla en alguna parte, sí, va a estar, está en una presentación que hicimos, en la presentación de la charla que hicimos para BIM en obra de Punto Lab, en el video, y ahí está publicada, también está arriba en nuestra página web, ahí se muestran cuáles son las tipologías, y sí, hay una para infraestructura que es la de puentes. Hoy día, puentes y enlaces está por la parte de la dirección por la dirección de vialidad del Ministerio de Obras Públicas, cuentan ya con la solicitud de información para puentes. Y esperamos próximamente poder tener ya los primeros proyectos con este requerimiento de información. Eso. Bueno, yo quería agradecer a toda la gente que se conectó. Llegamos casi a las 280 personas. También en este momento tenemos a 200 personas, así que les agradezco desde ya el que estén conectados a esta hora y sobre todo por la parte de las preguntas. Muchas gracias también por todos los comentarios. Vi pasar ahí muchos comentarios de saludos de muchas personas, así que muchas gracias a usted por estar aquí conectados en este momento. Y los invitamos, por supuesto, al próximo Eso. lunes a... Ahí tienen de fondo la charla, el 11 de mayo, estándar BIM para proyectos públicos, parte 1. ¿Qué es el estándar BIM para proyectos públicos? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es el enfoque y los principales conceptos? Eso. Que estén muy bien. Hasta luego.